Bueno, pero seamos honestos, también la comilona es muy importante, por eso para muchos chilenos la cena de Año Nuevo significa cocina, ollas, sartenes, platos y mucha preocupación. Y para liberar a dueñas y dueños de casa de esa labor, en un día donde todos solo quieren pasarlo muy bien, comer rico, restaurantes y hoteles asumen esa tan importante labor y ofrecen cenas preparadas. Francisca Aldunate le va a contar algunos datos. La cena de Año Nuevo es un tema que a veces es estresante. ¿Y quién necesita más estrés durante las fiestas? Muchos restaurantes nos facilitan la vida en el último día del año y se agradece. ¿Cuándo tendríamos en la casa platos así? Todo eso que nos hace agua a la boca. Aquí tenemos dos de siete platos. Bueno, el primero es una musbush, es un salmón marinado en sal de mar de Cauli. Y tenemos un mar y tierra que se llama, que es un filete de angus. Y al lado tenemos la cola de la langosta. Habrá bar abierto, fuegos artificiales y fiesta con música en vivo hasta la madrugada. Se esperan 400 afortunados fiesteros. Bueno, este lujo tiene un costo de 225 mil pesos por persona para los adultos y para los niños entre 6 y 12 años 99 mil pesos. Y solo para aquellos que quieran entrar a la fiesta, que es a partir de las 23:30 horas, que tienen la posibilidad de ver los fuegos artificiales, tiene un costo de 99 mil pesos por persona. Diferente, pero a la vez elegante, único. Vista privilegiada hacia los fuegos de la Torre Entel y una cocina de ensueño. Así es. Zuli, del barrio Concha y Toro, por 75 mil pesos por persona, ofrece para la noche del 31 un tremendo menú, bar abierto toda la noche y un ambiente que nos recuerda a Santiago de antaño, con glamour e historia. Queremos que la gente que venga coma todo, si quiere comer marisco, pescado, carne fina, carne exótica, tenemos de todo. Tenemos atún chileno, tenemos jabalí del sur de Chile, tenemos avestruz, tenemos también unos postres de maravilla. Queremos sorprender a los visitantes, música, bailable, y esto hasta las 7 de la mañana. Empezamos un año trabajando, así que qué mejor. Y ahora estamos en Los Buenos Muchachos, que hace más de 30 años tiene una tradicional cena de Año Nuevo. Estamos con don Ignacio, que es el dueño de Los Buenos Muchachos. Bueno, ¿qué se va a ofrecer a los clientes en esta noche especial? Pasarlo extraordinariamente bien. Esa es nuestra tradición. El precio acá es de 86 mil pesos por persona para comer y bailar hasta las 5 de la mañana. Tenemos una exquisita cena. El primero de allá va a ser el aperitivo con el champán. Luego pasamos a una entrada que son camarones ecuatorianos, centolla y viene con un cuscús. El plato de fondo es un filete que viene con salsa vernesa y con unos espárragos gratinados envueltos en jamón serrano. Las cenas de Año Nuevo también se rindieron a la modernidad. En atrapalo.cl hay ofertas de diferentes restaurantes de todo Chile para reservar y aprovechar. Tenemos precios desde 24.900 pesos con tres tiempos, en muchos casos con bebidas incluidas, copa de vino y en todos los casos copita para brindar a las 12. Si usted prefiere una celebración más casera, pero aún así sin cocinar, el tradicional Danubio Azul de comida china ofrece deliciosos platos como empanaditas de locos y camarón teriyaki, listos para retirar o entregar. En esta ocasión tenemos tres opciones de cena, una para cuatro personas, que son de 74 mil pesos, para seis personas, por un valor de 110 mil pesos, y para ocho, por 146 mil. Más caras o más baratas, hay muchas opciones para alejarse de la cocina y acercarse a la buena mesa en este Año Nuevo.